Muy buenas a todos, chicos. Muy buenas a todos. Dios, qué alto. Voy a bajar un poco el sonido del juego. Vale, el 70% lo he dejado. La banda sonora hasta el principio es bestial, gente. Muy, muy buena. Se nota que le ponen mimo, ¿no? Le ponen allí esmero. Tenía ganas de volver con este título, sinceramente. De volver a probarlo y seguir un poquito con la historia. Así que vamos a ir a ello. Porque, ¿por qué no? Vale. Voy a poner la otra pantallita para que lo veáis. Vale, ahí lo tenemos. Y lo que sí voy a hacer va a ser cambiarme de lado. En un segundito. A ver, pues estoy aquí un poquito en todo el medio. Vale. Y por ahí. Por ahí me dejo. Por ahí creo que puede estar bien. Let's go. Lo dicho, gente. Bueno, vamos a continuar con él. Recordad que es un juego chino, por lo que solamente lo vamos a tener en chino y en inglés, así que podréis jugarlo por los que sepáis un poquito el idioma, si no, podéis jugarlo también, pero vais a andar un poquito perdidos. O sea, os aconsejo que sepáis algo. Y si no, siempre pues me podéis ver a mí, que os voy a ir contando un poquito parte de la historia y parte de lo que nos van a ir diciendo, ¿vale? Así que con esto dicho, vamos a darle a continuar. Vale, let's go. Vale, a ver si arranca. A ver si continuamos por donde lo dejamos. Lo dejamos en un sitio bastante, bastante chulo. Porque ya volvíamos a la aldea con las dos piezas estas. Creo. Vale. A ver, visualmente está muy bien el juego. Vale. Vale, por aquí podemos subir. Vale, esto justo sí lo hicimos. Esto lo hicimos ayer. Ojo, un cofre. Vale, los textos que vayan más despacio podré ir traduciendo algo, ¿vale? Vale, ojo, por aquí va a haber algún lobo, seguro. ¿O no? Vale, parece ser que no hay nada por aquí. ¿Nada oculto? What? Vale. Bueno, tenemos un teleport. Vale, perfecto. Creo que la otra vez lo dejamos por aquí, gente. Fue justo por aquí por donde lo dejamos. Si no me equivoco. Vale, perfecto. Vale, y aquí tenemos ya lo de la misión. Y creo que llegamos a la aldea. Vamos a verlo. Vale. Encuentra ayuda en el pueblo. Perfecto. Vamos allá. La verdad es que el juego pinta muy bien. Y ya os digo, pide muy pocos requisitos para lo que es este juego, visualmente. Así que chapó, por la gente que lo ha hecho. Y se ve súper bonito, gente. A todos los que os gusta la temática esta china y demás. Una pasada. Vale. Sí, está diciendo básicamente que se les permite cazar, que con los monstruos tengan cuidado y demás, y que por la noche que vuelvan a su casa. Básicamente.
y como que les dejen los monstruos a ellos. Es decir, que están sufriendo ataques, ¿no? De monstruos, por así decirlo. Vale, tengo que hablar con él. Vale, ojo, aquí tenemos a un mercader. A ver si podemos comprarle algo. A ver si tiene algo que merezca la pena. Vale, todos, es como que casi todos tienen lo mismo, ¿no? No nos ha cambiado mucho realmente. El turbante este, casi todos no lo venden. Pero no quiero un turbante. Además, me sube muy poquito, gente. Prefiero guardarlo para si luego... ¿Ocurre algo, amigo? Me dice que está en deuda con nosotros. Que no puedo agradecerte lo suficiente por hacer lo que ha hecho, digamos. Ahora está diciendo que marchen con él. Dice que deberíamos ir con ellos. Y dicen que además nosotros necesitamos el último talismán. Nos queda un talismán para abrir el templo. Vale, ¿por qué me sale esto como si no lo hubiera cogido? No sé, sale raro. Vale, no, simplemente no lo marca. Perfecto. Mira, aquí podemos descansar. Maravilloso. Vamos a guardar partida ya que estamos, aprovechamos. Perfecto. Vale, ahí lo llevamos, gente. Vale, vamos para la misión. Si alguno no habéis estado en el episodio anterior, teníamos que abrir un templo en el que, en teoría, nuestra hermana, que es esta de aquí, es un espíritu, y debemos, digamos que debemos de meter su alma, en una especie de automata, una especie de cuerpo, ¿no? Entonces, pues bueno, necesitamos abrir el templo y necesitamos como unos sellos que tienen los monstruos estos. Digo yo que los monstruos estos tendrán su origen de alguna forma, ¿no? ¡Ojo! Ahí está. Seguro que es ese. Vale. Básicamente está diciendo que se lo dejen a él y los otros no quieren. Dice que tiene que haber otra forma. Venga. Y me ofrezco yo, ¿cómo no? Estoy aquí para echar una mano. Vale. Claro, no es tonto, dice. Vale, te dejo. ¿Sabes? El alfa ese tiene pinta de tener una mala hostia, ¿que para qué? Vale. Por aquí no parece ser que haya nada. Vale. Los escenarios molan un montón, gente. Los paisajes son una pasada. Vale, quizás hay cosas como alguna textura del agua, alguna cosilla que no son quizás lo más de lo más, pero ojo, se ve muy bien, ¿eh? Vale, esto no puedo coger nada, vale, perfecto. Y por aquí tenemos que escalar. El alfa ese tiene pinta que es como elemento fuego, ¿no? O sea, ese nos va a quemar. O algo extraño tiene. Vale. Eso seguro. Vale. No hay enemigos por aquí. Vale. En este juego estoy seguro que tiene que haber easter eggs de esto de que te metes por algún lado. Pero no tengo ni idea de dónde. Vale. Claro, como nuestra hermana es un espíritu, pues tiene ventaja. Supongo que podrá atravesar cosas.
Vale. Ojo. Vale. Parece ser que aquí todo el mundo ha desaparecido por el tema del alfa. Mira, mira, mira dónde está. Mira dónde está, mira dónde está. Flipas, ¿eh? Así le vamos a dar mandanga ahora de la buena. Vale, vamos por aquí. La cosa es a ver cómo llegamos a él. Vale. No hay nada por aquí. No quiero dejarme ningún cofrecillo. Vale, aquí para restablecer la vida. Bueno, para guardar, más bien. Bueno, hacer las dos cosas. Let's go. Siempre que encontremos uno, vamos a guardar por lo que pueda pasar, ¿no? Let's go, vamos. Vale, perfecto. Si se escucha algo mal, suelo decírmelo, gente. No os preocupéis por ello. Hostia. Se prendió. ¡Wow! Sin estamina, gente. Vale. Tengo que matar primero a los lobitos estos, ¿eh? ¡Wow! Vale, este es el primer boss chungo. Yo me pensaba que era como los anteriores, pero no. Este tiene chicha, ¿vale, gente? Vale, la técnica. Matamos a los lobos primero, pequeñitos. Y luego vamos a por el otro, si no es imposible, gente. Aunque el tocho, ojo, las hostias que pega, ¿eh? Hostia, las... Uf, nos ha puesto finos, ¿eh, gente? Menudo hijo de puta. Vale. Que se nos falla el cabrón, ¿eh? Vale. ¿Estoy muerto? Vale, estamina, recupérate. Un poquito de vida. Uy, papi. Guay, me ha dado. ¡Qué poquito! Vale. Vale. Es complicado, ¿eh? Porque cuando te da con la cola, con el fuego, te quema, te deja fastidiado. Aparte me han quitado mucha vida de golpe al principio. Vale, tengo que ir como muy poco a poco. Aunque quiera tirarme media hora y dándole golpes, tengo que ir poco a poco. Tengo que guardar esta mina. Vale. Vale, bien, bien, bien. Vamos bien. Vamos muy bien. Vale, 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 vale. Vamos perfectos ahora, gente. Vale. Okay.
Vale, perfecto. Uno menos. Quieto para abajo. Vale. Vale, ya lo hemos pillado el tranquillo, parece ser, ¿eh? El problema va a ser ahora. Wow, gente. Vale. 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 Ejecución. Fallo mío ahí, ¿eh? Vale, lo hemos metido ahí bien. Vale. Vale, después de hacer eso, siempre se mete ahí como... Vale, vale, buena. Dios. Bueno, no está mal, ¿eh? Para ser el primer boss. Para ser el primer boss no está mal. Ahora ya veremos a ver. Vale, una vez que matas al alfa, huyen. Joder, qué bestia, ¿no? Vale. Ah, hostia, son hermanos. Ni ayudarles. A ver, aprendido. Wolf Stance. Vale, un nuevo talento, una nueva arte marcial. Vale, a ver. Vale. Básicamente hace como más daño. A ver, pero ¿lo tengo que asignar? No hace falta que lo asigne realmente. A ver, los talentos. Amigo. Que los puedo asignar, papi. Vale. Entonces ahora mismo... Claro, es que no está jugando yo con eso. Pero fíjate. Amigo. Vale, hago así y cambio. Vale, perfecto. Y si hago así... Vale, tengo este otro. Vale, maravilloso. Ahora tengo la estocada esa, que tiene buena pinta. Vale, este hombre tendrá lo mismo de siempre, ¿verdad? Vale, sí, un poco. Ojo, no nos ha dado, gente. El emblema ese. Hemos luchado aquí con él. No está su cuerpo. Vale, no ha salido la animación. A lo mejor no lo ha dado directamente. Es posible, ¿eh? Vamos a ver. Vale. Lao Zhang. 刚刚那个叫什么来着的？金戈十成，五千，无二价。哎，怎么就涨价了？哎呀，不要拉倒。Hostia, qué perro, tú. 这位老张，这是打算去哪儿发财？哎呦，是刘大人呐。
还能去哪儿啊？您遇水这儿就是宝地呀。刚刚妖魔袭击，你这摊子也受了损伤，我让几名弟兄过来帮忙，助你早些重建。哦，那怎么好意思？如此劳烦刘大人，举手之劳而已。你也给子胥一点方便，如何 ？Vale. 啊？也不白要你的，给个实惠点的价格吧。行。 300。 子胥，你救了我兄弟和遇水的百姓，一点答谢，请千万不要推辞。我确实有急需。Vale, dice que eso es una pequeña cosa en comparación con lo que ha hecho, ¿no? Que ha sido salvar su vida y la de su gente. Vale. 文殊将军，博生将军有请。还有军务在身，失陪。Vale. 夏儿，我们走。 Ha hecho sin excusas, me están esperando. Vale, por supuesto, ya tengo todo, gente. Lo tengo todo, papi. ¿Cómo voy de vida, gente? Voy jodido. Tengo aquí... Sí. Un santuario de estos, tú. Vale. Que si no me parece a mí que voy listo. Vale. Perfecto. Perfecto, porque teleport por aquí no hay, ¿verdad? No. Más cercano está ya a 122 metros. Así que nos toca ir a patita, gente. Vale, tenemos que tener cuidado con la estamina. Hay una forma de... No sé. Cántame una canción, nos pide tú. Vale. Mirad, aquí tenemos una de estas. Vamos a activarla. Vale, podemos descansar, podemos salvar. Básicamente lo mismo que los templecillos, ¿no? Los templos, esos pequeños. Vale. Es básicamente lo mismo. Vale, aquí tengo que ir para allá, pero básicamente me manda para venir donde el templo, gente. Entonces no sé muy bien qué hacer. ¿Sigo por aquí? Yo creo que sí, ¿no? Más que nada por desbloquear mapa y esas cosas. Y ver qué nos encontramos, pero... Yo creo que podríamos ir directamente. Por aquí nos encontraremos algún lobo o alguna cosilla así. Pero vamos. Vale, estaría guapo que hubiera alguna montura. Algún caballito, alguna historia. Buah, estos son... saqueadores de estos, ¿no? Seguro. Ya te digo. Vale. Que estos son un poco malos, ¿eh? Ojo, tiene una pinta un poco rara, ¿no? Es como que se pintan la cara, ¿no? Pues cosa mía. Vale. La otra habilidad es como que rellena la barra esta para poder hacerle la ejecución. Y esta habilidad es como que quita más. Básicamente. No tiene más tu tía. Vale. Bastante easy, tengo que decir. Vale, por aquí no hay nada. No parece, ¿no? Vale, hay dos caminos, pero realmente da un poco igual, ¿no? Sí, hombre, ven para acá. Lo va a pillar, bonito. Vale. Tenemos buen combo, ¿eh? Realmente. Con esta habilidad tenemos buen combo. Vale, es por aquí. Por lo que voy por el otro lado a ver si me encuentro algo. Vale, no voy a ir por ahí. Por el hecho de que luego no puedo subir. Y como que paso.
Pazo, pazo. Vale. Vamos por aquí. Tenemos una hoguera que voy a pasar. O sea, olímpicamente de ella. Vale, estamos ya aquí, ¿no? Donde el templo. Vale, perfecto. O estaba por aquí cerca. Que yo recuerde. Let's go. Tenía que haberme hecho el teleport directamente, gente. Vale. A ver si ahí tenemos el pequeño teleport. Vale, ya podemos poner las dos gemas. Vamos a abrir el templo, a ver qué hay. Ojo, esta parte tiene que estar guay, Se viene. Oye, ¿la otra? Ah, vale. ¿Se viene? No se ve seguro. Solo necesitamos conseguir un elemental. No te preocupes. Vale, hemos subido de nivel. A ver, en estos juegos, cada vez que dicen no te preocupes, es preocúpate. Vale, eso no es nada. Parecía que podía ser algo, pero no. Se escuchan voces, ¿no? A ver, realmente se ve súper turbio esto. Wow, hay bichillo de estos, hay goblins. Vale, ese está afuera. Vale. Ese también. Vale, tengo que subir por aquí. Ah. Vale, vamos allá. Vale, estaría guay que lo de la escalada fuera más rollo Assassin's Creed y no tan automático, pero bueno. Este juego no está hecho para ser un juego de eso. De ese estilo, ¿no? Vale. 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 Hemos llegado aquí. Vale, conseguimos esto. Me mola un montón el sonido de esa gente. Están del estilo de Zelda. Vale. Por aquí. Vale, let's go. Vale. Vale. Vale, por ahí no hay nada. Y por aquí podemos continuar. Vale, está todo en ruinas, ¿eh? O sea, se ve que esto es antiguo, antiguo. Vale, aquí parece ser que podemos ir por varios lados. Podemos ir por ahí arriba. Que no sé muy bien por dónde nos llevará. Y luego podemos cruzar por aquí también, ¿no? Vale, tiene toda la pinta de que es por aquí. Vamos, tiene toda la pintaza, ¿eh? Vale, voy a ir por el otro lado. Más que nada por ver qué hay ahí arriba. Realmente. Tengo intriga por ver qué hay. Let's go. Vale, sube. Sube. Los movimientos que tiene me recuerda al típico juego este de Lara Croft. Vale.
por aquí puedo coger esto. Pero vamos, creo que la única diferencia es que voy a llegar al mismo lado, realmente. Bueno, y que aquí hay una... Vale. Esto viene bien sobre todo para guardar, gente. Por si morimos o algo, pues... Ojo. Vale. No sabía yo que teníamos ahí a nuestro amiguito. Vale. Vale. Pero vamos, cuando subes por las escaleras, creo que subes por aquí. Sí. O sea, al final vas a dar al mismo lado. O sea, está todo hecho para que no te equivoques de lado. Es imposible. O sea, es imposible. Vale, espacio grande. Se viene boss, ¿verdad? O puzzle. La pintura de la pared es rara. Puede ser que sea el dios de la montaña. Tigre blanco. Vale, cuenta un poco la historia, ¿no? De los dibujos. Que finalmente atravesó los pilares y llegó a coger el elemental, la montaña. Vale. Vale, hay que hacer un puzzle aquí. Vale. Vale. Tenemos que hacer las estas, ¿no? Vale, a ver cómo es. Vale, realmente creo que esta. Vale. A ver cómo lo hacemos, gente. Vale, esa es la última. Vale. No, no. ¿Dónde vas? Vale, solo puedo mover una para allá. Esto es una movida, ¿eh? ¿Verdad? O sea, yo sé que esa última, la última va al principio. Pero claro, es que esto es una movida, ¿sabes? Porque esta... Vale, a ver, esta yo sé que va aquí. Vamos a ponerla así un poco... Un poco todo orientado, ¿no? Vale. Vale, ahora esta la movemos. Vale. Vale, vamos a tener que moverlo un ratico, pero bueno, no pasa nada, gente.
Vale. Mira, esta la tenemos la primera puesta. Perfecto. Y esta ya la podemos meter y nos olvidamos. Pero no puedo empujarla para el fondo. Vale, esta es la única que no puedo empujar para el fondo, gente. Esto es una putada, en verdad, ¿eh? Vale, esto es una putada porque eso sé que está ahí. Esta la tengo que meter aquí, realmente. Entonces, ¿cómo lo hago? Vale, ya sé cómo hacerlo. Joder, vaya lío tengo que hacer aquí, gente. Vale, es que esto tengo que dejarlo libre para poder meter ahí algo. Entonces tengo que hacer así. Ahí estamos, empujala para el fondo. Esta la sacamos. Perfecto. Vale. Esta va la última. O sea, es que todavía no podemos meterla. Vale. Vale, estos puzzles traen su tiempo, pero bueno, es sencillo, es solamente fijarse. Vale. Perfecto. Y ahora ya por fin podemos meter esta. Y ya nos quitamos aquí una de en medio. Vale. Perfecto. Vale, ahora tengo que conseguir de alguna forma. Vale, esto lo tengo que mover seguro. Lo que no sé, aquí puedo empujarlo también. No, ¿verdad? Me dice que me peine. Que me ven un ratico, me dice. Vale, pues ¿cómo hacemos esto, gente? Pues claro, esto hay que moverlo para allá. Menuda movida esto, ¿eh? Vale, ya sé cómo. Creo. Lo empujamos para allá. Esto lo empujamos para allá. A ver si me deja. Buah, no me deja empujarlo más, gente. Buah, qué putada esto, ¿eh? Claro, yo me pensaba que sí se iba a poder empujar más para acá, entonces esto lo empujo para allá y para allá. Y va todo perfecto. Pero esto me dice que me peine, básicamente. O sea... Creo que no tenía que haber metido esta la primera. Ese es el problema. Ah... Es el problemita que tengo, gente. Ah. ¿Cómo lo hacemos, gente? Claro, es que en teoría solo puede haber uno. Vale, entonces si hacemos
Vale, creo que más o menos lo puedo tener. Creo que hay que irlo moviendo todo hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, si este le tenemos que sacar casi seguro, ¿vale? Entonces hacemos así. Este lo empujamos para allá. Vale. Perfecto. Ahora, lo que podemos hacer con este es que lo apartamos para allá. Y este ahora tenemos un pasito más para adelante. Perfecto. Y ahora este. Sí. Lo metemos para acá. Perfecto. Ahora si este lo empujamos. A ver si podemos hacer algo así. Si este llega hasta el fondo, lo hemos conseguido, gente. Vale. Vale, nos ha costado lo nuestro, pero lo tenemos. Creo que lo tenemos. Vale. El problema era con el último, que había que intentar acercarlo antes de meter el segundo, pero este ya está hecho. Vale. Entonces ahora sacamos este. Seguramente había una forma más rápida de hacerlo, ¿vale, gente? Pero bueno, soy un poco mongolín y es lo que hay. Fíjate, ya lo tenemos todo perfecto. Vale. Ahora, si no me equivoco. Ah, bueno, no hacía falta, ¿no? Porque yo puedo. Yo puedo hacer esto. Vale, me muevo esto por aquí. Perfecto. Ahora la empujo. Que no estorbe. Vale. Y ahora saco este. Joder, pues el puzzle es una mierda, pero a lo tonto me está llevando un tiempo y un trabajo. Vale. Y ahora este debería poder llevarlo hasta el fondo. Vale, perfecto. Y lo mejor de todo es que ahora nos queda el del otro lado. Pasa que ya una vez hecho este, el otro debe ser más fácil. Vale. Perfecto. Perfecto, este hecho. Se prendió la UA. Vale. Uno hecho y nos queda el otro. Ojo, este. Este es el del leoncito, ¿no? Vale. Tiene como unas zarpas ahí.
Vale, lo primero que es... Pues que está súper mal dibujado ahí. De hecho, es que el dibujo no se parece mucho. Vale, es que creo que es ese otro de la derecha, gente. Creo que es ese. Vale, tiene toda la pinta. Vale. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, papi? Vale, esta aquí no es ni de coña. Vale, este aquí va el último ahí. Eso seguro. Entonces aquí podemos hacer algo como... Para acá. Vale. A ver si no la liamos como antes. Vale. Ojo, antes de nada. Vale. Haya visto eso, gente. Vale. Que este va al final es segurísimo. Vale. Perfecto. Ahora. Ese va el primero. Y ahí qué va el va. Vale. Tengo que pasar este al fondo. Por lo tanto, vamos a hacer una cosa. Vale, este lo metemos para allá. Perfecto, en verdad me podía haber ahorrado un paso si hubiera sabido antes que este de aquí va ahí a la derecha. Pero bueno. No, 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 esto no puedo hacerlo todavía. Miento. Claro, este es el último. Si no, no puedo hacer que pase este otro. Vale. Hecho bien. Realmente. Vale. Sácalo. Perfecto. A empujar. Joder, me voy a poner totocho, gente. Estoy tochísimo. Con todas estas piedras. Perfecto. Tengo ese, tengo ese. Este que realmente no va aquí. Vale. Vale, ya solo nos queda uno. ¿Qué es este? Vale, este nos ha resultado bastante más sencillo. Ya una vez acostumbrado al mecanismo. Vale. Esto podía detectarlo ya, ¿no? Y no tener que ponerlos todos alineados, pero bueno.
Vale. Más fueguito. Vale. Montón de goblins, ¿por qué? Ojo. Dice, lo siento, hermano. Yo atraigo a los monstruos. Es que ha dicho como que su aroma atrae a los monstruos. Por eso necesitamos meterla, digamos, en un autómata, su espíritu. Vale. Vale, hemos entrado por aquí, pero realmente después de todo el puzzle y todo estaría guay como que hubiese algo más. No sé. A ver, por aquí. Vale, por el otro lado creo que puedo llegar a los cofres esos. Vale. En plan, por aquí. No puedo subir por ahí. Vale, un cofre aquí. Vale, es que está la señal como ahí arriba. Cuando la señal va a subir, debería estar abajo. Es en plan, como que no tiene sentido. Gente. Ahí va. Tengo una poción sin querer. Vale. Let's go. Qué rabia. Yo quiero subir ahí arriba. ¿Por qué no puedo? ¿Necesitaré alguna habilidad o algo? Sin habilidad, sin estamina. Ah, el último golpe, qué lástima eso, ¿eh? Vale, más baratijas. Oh, me encanta ese sonido, ¿eh? Puf. No sé si es una copia de nuestro amiguito Zelda, pero súper gratificante, ¿eh? Escucharlo. Ojo, el rico cofre. Este es tocho, ¿eh? Toma ya. No sé qué iba a decir. Habremos conseguido algo de... que no lo estoy mirando, gente. De inventario del tío este. Bueno, vale, sin más. Vale, nos baja el ataque 6, pero nos sube la vida 10. Casi que no. No vamos mal de vida realmente. Vale, esto nos sube la vida. Perfecto. Y de momento nada más, ¿no? Tenemos los dos uniformes. Vale. Vale. Escalamos.
Perfecto. Buah. Las minas estas son impresionantes, ¿eh? El templo es enorme, gente. Me jodas, llevo media hora escalando aquí. Como un puto pro. Pone que necesitamos como alcanzar la montaña antes de conseguir... Vale, hay que bajar. Antes de conseguir elemental. Vale. No, para abajo, para abajo. Vale. Vamos. Vamos. Vale. Vale. Vale, tenemos el templecillo. Vale, perfecto, para guardar y todo. Y hay una puerta grande. O sea, esto significa que es un boss. Súper esperable, ¿eh? Me hubiera molado que hubiera sido más rollo Sekiro, que no te esperas muchas veces cuando te llegan los bosses. Pero bueno, tampoco nos vamos a poner quisquillosos, ¿no? Buah, se viene algo de canteo. Ese olor. Dulce alma. Vale, quiere comerse a la hermana. What? What? Hostia. Hostia, se está comiendo el alma, loco. No me puedo mover, gente. Vale, a ver si este le quita más. Buah, los cojones. Demasiadas hostias pega esto, eh. Gente, no le he quitado nada, ¿eh? No le he quitado nada. What? No sé, alguna forma tiene que haber aquí de liársela, ¿no? No le he quitado nada, ¿eh? Problemón. Buah, este boss, ojo, flipas, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? Además, la han puesto así como en un ambiente de tinieblas, ¿no? Que hace que resalte mucho más. Está muy guapo, ¿eh? Realmente. Vale. Vale, ese. Vale, podemos bloquear un poquito algún ataque. Pero tampoco podemos hantearnos mucho, ¿eh? Uf. Vale, me ha dado. Vale, lo peor es que cada vez que te da te tumba, gente, y es que no puedes hacer nada. Literal, ¿eh? Vale. Uf. Oh, me ha dado con la cola. Vale. Buah, me ha hostiado, gente. O sea, literalmente. Ojo. Ojo. Se viene. Qué guapo está la luz, eh. Ah, me ha dado. ¡Vamos, levanta! Ah, es imposible, gente, eso de.
de esquivar es imposible. Buah, lobby. Uf. Le quita ni media vida, gente. Embestida. Vale, a mitad de vida te hace el movimiento ese. Ejecución, ejecución. No le he dado. Qué inútil soy, gente. Qué inútil soy. Estoy en el lobby ya, eh. Quiero atacarle justo a la vez, gente. Justo a la vez, qué mala suerte eso. Estoy fuera. Vale. Ojo el parry que le he hecho, eh. Aturdido. Ojo, está ya que le cuesta, eh. Ojo, está tocado, está jodidísimo. Vale. Ojo. Me he quedado sin pociones, No, me quedan dos. Miento. Vale. Ojo, ahí lo hemos dado bien. Vale, vamos con calma. Ojo. Uf. Ay, madre. Ay, madre. Vale. Muévete, muévete. Dale la carita. Buah. Me ha tumbado. Vale, vamos a la carita. Vamos. Uf. Vamos. Vamos, ven con papi. Vamos. Se la lleva puesta, gente. Se la lleva puesta. Ojo, un nuevo arte marcial, Poca broma. ¿Esto qué hace? ¡Ojo! Vale, no sé cuál he quitado. Vale, solo puedo llevar dos. Perfecto y maravilloso. Vale, aquí no tengo nada más de momento. Sí, pero gasta un mogollón de mierdas de estas, De pociones. Gasta muchísimas. No sé ya hasta qué punto eso es bueno, Yo creo que tengo un poder, gente, y no lo estoy usando, Soy como un mazo monger. Pero ojo, No lo hemos sacado. O sea, literal. El misterio del elemental. Vale. Vale. A ver qué hay aquí. Un cofre. Con un escarabajo brillante. ¿Es eso el elemental? Espera aquí, volveré pronto. A medio centímetro. Y
Y dice, espera aquí. Y se mueve. Es como... Sí, sí, esperar aquí. No puedes tocar nada. Ah, puede tocarlo. Claro, como es como un espíritu también, ¿no? Básicamente dice que es muy bonito. Hecho que el altar se podría ahorrarles algo de trabajo, no sé por qué. Ese es el autómata. Vale, que no se mueva. De hecho, no importa lo que pase, que no se mueva. No te asustes, estoy aquí. Lo sé. Hostia. Ahora tiene el cuerpo de madera. Hostia. ¿Cómo? Vale. Se supone que esto cubre lo que es el alma y hace que no atraiga a los monstruos. Vale. Parece ser que le cuesta hablar, ¿no? Se pone a cantar. Se pone a cantar. What the fuck? A ver, el juego está entretenido y está divertido, sinceramente. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo, ¿qué enemigos tú? Hostia, nos esperan bosses chulos, ¿eh? Vale. Parece que se lía. O sea, se lía parda. Ah, vale, ahora ella se une al equipo. Vale, podemos verlo. Anda. Clockwork Arm o World Shaking Gloves. Bueno, vamos a poner este, ¿no? Y Senji, este es el uniforme. Ya puede poner el uniforme este militar, ¿no? También. Bueno, a conjunto con nosotros, gente. Perfecto. Es otra historia, ¿eh? Eso es otra historia. Ya.
Vale, vamos a ver de qué es capaz nuestra amiguita. ¿Cómo? Un segundo, hay algo. Ah, vale, aquí el menú. Vale. Vale, o sea, yo puedo usar el L. Vale, vale, vale. No sabía yo esto, vale. O sea, yo puedo usar esto y. Amigo. Vale, vale, eso es rollo, vale. Y vale, vale, así puedo usar habilidades. Yo no sabía esto. Una bomba. What? Qué guapo, gente. Esto es esta historia, claro. Esto para los bosses ya. Hostia, eh. Porque bloqueo a la vez y tiro habilidad. Va. Si yo iba a saber esto antes, gente. El lobito ese no me dura ni dos asaltos. Te lo digo yo. Vale. Ven. Ah, perfecto. Encima ya ataca a distancia, gente. Maravilloso. Esto es maravilloso. Lo malo es que no puedo marcar dónde ponerlo. O sea, tiene que ser como un poco a ojímetro, ¿no? Entonces, bueno, eso. Boca acá. Ah, toma por culo. Ah, hostia, lo mantiene ahí. Hostia, que te crío. Vale, tarda mucho, gente. La estocada esta me mola más. Como que tarda menos, ¿no? Es que la otra se tira. Otra gente se tira 5 años, ¿sabes? Vale, por ahí abajo hay ladrones. Vamos, que yo tengo que ir a la aldea, gente. Yo tengo que ir a la aldea, vale. Punto de control, perfecto. Vamos para acá. A ver qué nos comentan aquí en la aldeilla. A ver si tienen algo bueno, gente, en alguno de estos, ¿no? En algún comerciante, alguna cosilla que cambie. Vale, aquí cambia, aquí cambia. Ya te lo digo antes, cambia. Vale, esto no sube ya bastante, ¿eh? Y entra el Mad Scarf, ¿vale? Vale, una pechera. Vale. Va, vamos a llevarnos todo, ¿eh? Sí, rollo avariciosos. Vale. Vale, y pociones. Pociones... 4. Mira, con esto ya vamos bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, ojo. Ah, no sube un huevo, gente. Ah. Pero esto lo que nos hace es que nos baja el ataque y nos sube la defensa, gente. No me interesa mucho realmente, ¿eh? Qué fail eso. Armadura. ¡Pam! 10 de vida y 5 de defensa. Buah, maravilla eso. A ver esto. A ver, nos sube el ataque y nos baja la defensa, se supone.
Yo creo que para esta puede ser buena, ¿no, gente? Pasa que baja mucho la defensa 5. Nada, vamos a dejarla así de momento. Nos sube el ataque y nos baja la vida. La vida tiene 120. Lo mismo que nuestro otro personaje, en verdad. Es que no compensa, gente, lo que baja con lo que tal. No compensa, realmente. Vale, nos hemos gastado mazo para luego poner dos cosas. Vale. Poco fe. ¿Es un cartel de se busca? ¿Rollos chinos? ¿Yo看到通缉要犯吗? Son fugitivos, ojo. Ah, vale, son esos. Hostia. Vale. Bastante easy, ¿no? Si son esos. ¿Es un 阿兄使用天书之力救我，才被他们盯上了吗？ Ah, vale, sí, son ellos. O sea, este es ese. O sea, somos nosotros, realmente. Vale. 阿兄会保护你的. Me están buscando por utilizar la habilidad ese y demás. Ah. 哎呀，这也算不上什么事儿。你看，文书和博生也被通缉了。 Amigo, gente. ¿Ah? 此地不宜谈话，壮士不妨进屋一叙。 Dice que deberíamos ir a un mejor lugar para hablar. 我也有些事情想要请教。 Y dice que tiene unas pocas preguntas. 请。 Vale. ¿Cuánto llevamos de directo, gente? Así a lo tonto. 1:18, gente. 1:18 de directo. 壮士请坐. Que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, pero hay que hacerla. Es ahorita de directo. Vale. Pues, ¿qué hacemos, gente? Vale, yo creo que antes de continuar, ¿no? Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a hacer una edita de directo que está muy bien como capítulo. Recordad que seguramente los esté subiendo a YouTube. No sé si me pasará el juego completo, pero por el momento me está gustando bastante. Entonces, tengo intriga de qué pasará con la historia, porque hasta ahora lo único que teníamos que hacer era realmente encontrar lo que era el autómata para poder meter a nuestra hermana en el cuerpo. Y que ya no atraiga a los monstruos. Entonces no sé si vamos a tener que seguir buscando una forma de recuperar su cuerpo original, o ahora se va a desencadenar otra serie de misterios por lo del cuerpo, o lo del mito ese que había, que nos habían explicado con lo de la guerra, y que había un héroe, ¿no?, que tenía nuestra habilidad, nuestro pergamino, y que luchaba contra los monstruos esos, que salió un dragón y una especie de demonios súper chulos. O sea, si todo eso aparece, gente, es una ida de olla total.
pero una idea de olla total. Así que bueno, gente, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, seguirme en Twitter, sobre todo, porque voy a estar ahí publicando muchas cositas y publicaré cuando hago stream y de todo. Y bueno, si queréis verlo fuera de stream, en YouTube. Y si no, pues aquí en stream, en Twitch, ya sabéis que lo tenéis todo, 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 todo. Así que bueno, chicos, os lo agradezco mucho los que os habéis pasado. Y nos vemos muy, muy pronto. Hasta otra.